simplemente te quedabas detrás de la de Carril, sí, la de Carril jugaba súper agresivo y daba igual, cada vez que te metían un gancho, te lo comías y ya está, y ganabas el tradeo. Pero ahora lo tienes en la ulti, es diferente. Eso sí, como ha dicho Terrak, les quitan ahora el Azir. Me gusta muchísimo el Gunplank en esta composición, molesta mucho la Felios. Y además se puede quitar sin problemas posible ultimate de la Sejuani y van a acabar cerrando. Podemos ir 2000. 3.000 de oro incluso por debajo, pero vamos a tener muchas herramientas para hacer un comeback. Arranca este auténtico partidazo. Quedan todavía 3 partidos en el día de hoy. J de Gaming contra Evil Genesis, el campeón de la LPL contra un Evil Genesis que viene del play-in. Ya hay acción desde nivel 1 porque ha enganchado Missing a Vulcan y vamos a tener primera sangre para Cannavi en un matchup de la jungla que ilusiona y donde muchos europeos esperan ver a su compatriota Spire siendo gapeado. Pues el polaco. O sea, me gustaría de hecho una repetición en plan de decir que estaba buscando Evil Genesis a nivel 1 para hacer sin invade. Si quería sin o algo, ¿no? ¿Qué querían? Claro, yo, lo único que se me ocurre es eso, en plan de asómate un poquito, coloca el guardián y lo han cazado. Mira aquí cómo está jugando la línea Hope, directamente súper ofensivo que recibe Alex. Ahora ha tenido que quemar el curar. Cuidado con esto porque Vulcan lo está haciendo mucho más. El ofensivo del canadiense y se lleva la kill al 2-2. Gancho de Missing en la bot lane. Acaba de Kaori matar a Hope. Al 2-2, muy muy fácil. Se ha equivocado un montón la bolín de J de Game. Y también te digo, esto le está sirviendo, nos la han quitado por el minimapa. Esto es lo que quería. O en este caso parece ser hacer el dragón. Están buscando a Evil Genesis, a Spire le ha dado completamente igual que haya desaparecido un guardián que estaba colocado cerca del arbusto del carril central. Así parece que J de Gaming no quiere interesarse por este dragón. Está muy tocado Yagao en medio, con lo cual en realidad no son tantos como puede llegar a aparecer. Y Missing, perdón, Hope estaba llegando tarde a la rotación. Así que Spire y compañía, que no solamente han recuperado el déficit de la primera sangre, también consiguen el primer objetivo neutral, que creo que es muy importante por lo que comentábamos. No tienes muchas herramientas de engage, tienes que obligar a J de Gaming a venir hacia ti, a acumular dragones, es algo muy bueno. Ahora quiere iniciar de nuevo Vulcan con el Exhaust, llegan las flechas de Kaori para ralentizarse. Está equivocando aquí la Bolding de Evil Genesis porque rotaba Missing, no parece que quiere iniciar el support de J de Gaming. Y entiendo Mind Freak que con esta rotación el equipo chino lo que ha buscado ha sido regalar el dragón a cambio de poner en mejor posición a sus carries, ¿no? Ya que Hope estaba en un problema serio y es por ello por lo que quiere seguir peleando Evil Genesis. Había definitiva de Gunplan, pero Vulcan está muy debilitado. Hope podría acabar con él, aunque la kill se la ha quedado Missing con el prender el slow pushera para diviar a la bolding de J de Gigmin, aprovechando la definitiva de Impact, pero Spire llega tarde, lo busca con el destello. Missing aguanta, buena sentencia de muerte. Aún así, la torreta se la está tanqueando Kaori. Es muy debilitado el tirador de J de Gigmin. Va a ser un asesinato doble para el tirador de Evil Genesis, que se pone 3-0. Cae también la placa. Y a pesar de lo pronto que había muerto Vulcan y de que la definitiva de Impact no era del todo buena, cientos de oro por delante. Lo ha jugado muy bien, realmente esto. Bueno, cuidadito con Cocopium, que me parece que se va a morir. Se quiere meter llegado destello, falange imperial, sentencia de muerte espectacular de Missing. Lo que no han podido hacer en top, lo han hecho en medio. Kill para Cannavi, reduce distancias J de Gaming. Aquí se ha equivocado Yoyopium, tenías que respetar el retorno del carril superior. Kaori, que está el más fedeado, de Evil Genesis, va 3-0 y no quiere regalar ese shutdown. Así Spence se gira, es un 2-3, está muy tocado el jungla polaco. Vigilia Lunar, llegó un golpe, a punto de morir llegado. Y eso que Kaori había fallado las cadenas de corrupción, Dios mío, lo que pega Varus en la calle superior. El que ha muerto ha sido Vulcan. Impact también muy tocado. Van a ser 2 kills para J de Gaming. Una para 369, la segunda para Cannavi. 5-3 en el marcador. Está totalmente enloquecido el encuentro Mind Freak. Ha sido Heraldo de la Grieta. También una combinaba con el Gravitum. Era bueno el root, pero Missing ha fallado la sentencia de muerte. Definitiva de Impact para limpiar la oleada, pero parece que no es suficiente. La wave es gigantesca y llega el Heraldo de la Grieta a la top lane. Nadie para defender a Impact. Tiene teleport Yoyopium. De momento no lo utiliza el norteamericano. Van a dejar morir a su top laner. Se cura Impact con los cítricos. Aguanta el pirata como puede. Cannavi lo quiere rematar. 369 tiene la definitiva. Va a caer la torreta en la bolden, pero a cambio Impact se ha muerto. Gana mucho tiempo el coreano para que siga sacando oro. Kaori en la calle inferior. Esto va a ser un duelo entre Cannavi y Kaori, que son Mind Freak, los dos jugadores más fedeados. Una buena decisión. El Gunplank que se puede defender y lo acabamos de ver ahora bastante bien dentro de lo que cabe. Aún así, J de Gaming lo ha ejecutado bien y ha conseguido finalmente la kill. Pero Evil Genesis, que no tiene ninguna duda, voy a seguir tradeando por bot. Voy a seguir dándole ventaja a Mia de carry y a partir de ahí, que es nuestro estilo de hecho, y a partir de ahí vamos a intentar ver cuánta ventaja podemos sacar. Crossmat de manual por parte de los dos equipos. J de Gaming saca ventaja en la parte superior y Evil Genesis en la parte inferior sigue bastante la igualdad. 1000 de oro de ventaja. Salta, llega ahora Falange Imperial. Asistencia perfecta sobre Cannavi, pero espera, volatilizado al chino. Se mete con la definitiva. Cannavi, el rompecorazón es suficiente para acabar con Yoyopium. Gracias a la última Q, uno por uno en la calle central han muerto los dos mid laners Terrak a manos de los junglas. Sí. Vaya burst. Teada la ha metido Inspire.
ha llegado, que no puede. Esta pelea va a ser clave. De hecho, ni siquiera tienen que tirar la torre, solamente con soltar el Heraldo. Si la tira, perfecto. Si no, tiene que salir Virginius del río y es la pelea por el tercer dragón, que es absolutamente importante. El Heraldo va a pegar el cabezazo, se queda con la fría de medio J de Gaming, pero evidentemente el objetivo del equipo norteamericano es ese dragón de océano que aparece en escasos 7 segundos. Se quiere meter 369, falla la presión glacial, totalmente al aire. Impact colocando los barriles, cae la torreta de medio, la tira Canavi, pero tiene que rotar rápidamente para pelear este dragón. Está quedándose Hop demasiado tiempo en medio, así que van a dejar a su suerte al jungla coreano, al menos de momento. Yoyopion dando la vuelta, Impact totalmente zoneado por 369, lo va a tener complicado para incorporarse a la jugada con Gangplank, el top laner de Devil Genius. Y sentencia de muerte sobre Vulcan, que tira de destello 369, que quiere iniciar, pero el dragón lo ha asegurado. Inspire, se metía, Impact a la espalda, fuerza el destello de Hope, que tiene que escapar. Es buena la falange imperial de Yagao, Impact contra todos, se mete Inspire con el destello, vigilia lunar, pero Shutdown, que se lleva atrás sobre 369. Es buena la pelea para Norteamérica, va a morir también Canavi, consigue la kill y el Shutdown. Yoyopion es un ace, se acaba Impact con la vida de Missing, y parece que lo va a conseguir porque está huyendo hacia la base enemiga. Kill para el coreano, culminan el 5-0 en favor de Devil Geniuses, el dragón que ha sido también para ellos Terrak. Golpe durísimo encima de la mesa, se van a colocar por delante en oro y a un dragón del alma Terrak. Efectivamente, pero también tienes la opción de decir, vamos al Nashor. Oh, espérate. Inicia 369, han cafado a Yoyopion. Van todos los chinos buscando al midlaner norteamericano. Vulcan que los salva, pero han perdido mucha vida. 369 que tanquea, se mete Canavi con el rompecorazones. Van a conseguir el reset. Gispera acabado con la vida de Missing, que no puede hacer nada. Llega Impact también al apoyo. Kaori pegando una barbaridad. Acaba con el Canavi. Shutdown importantísimo para el jungla coreano. Days and Ace. Y es que la doble de Hope acaba con la fight. Son 5 kills para JD Gaming, que van a rotar al Nashor. Veníamos de varias jugadas Terra donde base de macro, JD Gaming se ponía muy por delante. En una fight Devil Genius y remontaba de un plumazo. Y en una fight JD Gaming se van a poner por delante de un plumazo. Hay teleport en Yoyopion que sale en 7 segundos, pero no va a poder pelear este Barón Nashor, que vuelve a colocar no a Devil Genius, que aún puede volver de nuevo a la partida, que ya lo han hecho en la pelea anterior. Y una buena fight y sobre todo asegurar ese dragón de océano les pondría como candidatos a llevarse el encuentro. Está muy separado Impact, que no puede incorporarse a la jugada y no tiene ultimate. Ahora sí hace bastante daño a Victor. Sentencia de muerte espectacular de Missy. Se mete Yagao con la falange imperial, muy tocado 369, que podría caer. Acaban también con la vida de Kaori. Otra sentencia de muerte de Missing sobre Inspire, que no puede hacer nada. Hope lo va a rematar. La fight le vuelve a pintar bien a JD Gaming. Canavi quiere un poco más de destello ofensivo de Hope con la vigilia lunar. Acaban con la vida también de Yoyopion. Canavi que suma y sigue. Canavi que quiere un poco más. Sabe que solo queda Impact. Rompe corazones para pillar al coreano. Acaba con la vida de su compatriota. No, porque escapa Impact ganando velocidad, ralentizando con los barriles. Lo busca finalmente con la mandíbula espectral. Y firma el ace para el equipo chino. El campeón del LPL corta la racha de dragones de Devil Geniuses. Y el partido parece que se desploma por momentos para el equipo norteamericano. Mind Freak van a presionar por medio, van a presionar por bot, aprovechando el buffo de Nashor. Se llevan también el dragón de océano y es el segundo ace consecutivo. Vuelve a pintar muy bien la partida para JD Gaming. Hay que tener en cuenta que ha cometido algunos pequeños errores para lo que está acostumbrado JD Gaming. Ha querido jugar al estilo chino realmente contra JD Gaming, y en ese estilo JD Gaming se siente muy muy cómodo, aunque por un momento se han visto tensos en una partida en la que parecía que Villionesis podía llegar a remontar. Vamos a tener una solo kill súper aburrida en la top lane, y es que Sejuani ha matado de aburrimiento al pirata. Y solo kill para 369 en la calle superior. La partida parece haber terminado. Va a ser complicado para ellos bajarlo, además de que tienen que limpiar la visión china. Esta oleada de bot que está llegando ya a la torreta inhibidora inicia Devil Genius con todo el Nashor, un poco a la desesperada, sabiendo además que el cangrejo de río está revelando sus intenciones. No se ha quedado con el dragón JD Gaming, transiciona a todos a la top lane buscando el 5-5. Llega la prisión glacial por parte de 369 buscando la sentencia de muerte Missing, que ha flasheado Vulcan. El dragón se resetea, los minions siguen llegando en las calles laterales, tanto top como bot pusheado en contra de Devil Genius. Tiene que vaquear Jojopium, que tiene teleport. 369 no se lo quiere permitir. Cancela aquí el back el midlaner norteamericano. El que se está marchando es Impact, mientras Hope ha roto a la calle central, cortando los bugs Missing. Va a buscar con la linterna a los jugadores de Devil Genius y se metía Vulcan. Se ha equivocado ahora con la inmersión abisal. Es un 3-4. Se incorpora 369. Muy tocado el canadiense. Vulcan a punto de caer. Lo remata finalmente 369, que debería de morir aquí. Es bueno el daño colateral. Se mete Yagao con la palanca imperial. Inspire que sobrevive a un golpe. Inspire que acaba cayendo. Perfecto el rompecorazones de Canadi, que se mete en medio de toda la pelea. Vigila en un área. Es un ace. Y victoria para JD Gaming. Van a presionar por medio. No han podido hacer nada los norteamericanos contra el campeón de la LPL.
increíble. Y es que una fight metódica y lenta donde lo han intentado queriendo cazar a Missing, que se ha expuesto una barbaridad, se ha terminado tornando en una definitiva perfecta por parte de Hope para finiquitar el encuentro. Ojos en Cannabi, viene este mundial muy fuerte el coreano, 12-1-9 en su partida de debut. Primera victoria para la región china, primera victoria para JD Gaming. KDA de 21 para el jungla que comentábamos que puede ser perfectamente el MVP de este equipo, el jugador más valioso, y hemos visto lo que puede llegar a hacer JD Gaming. Han planteado su partida, ha respondido muy bien Evil Geniuses durante aproximadamente 20 minutos. Ya ha habido un momento donde...